Hola Lili. Esperen que voy a apagar la estufa. ¿Cómo están? Bien. Hola Susana. ¿Cómo vamos, chicas? Bueno, me alegro que vayan estando bien voy a esperen que voy a preparar mientras esperamos que se sumen algunas voy a preparar eh, las agujitas que vengo media, media vaga Ahí está. bueno cómo les fue pudieron bordar algo pudieron hacer algo de, de todo lo que de lo que, de todo lo que tenemos en danza porque hay, hay de todo Qué linda la libélula. ¿Viste? Qué buena. Me encantó. A mí también me encantó la libélula. Ahora les voy a hacer un zoom para que las vean un poco más de cerca. Ahí está. Quedó buena. Es minúscula, ¿eh? O sea, chiquitita, chiquitita. Por eso la... se las voy a enseñar a hacer más grandes, porque si no, va a ser como un imposible. Hola, fiore. Qué bueno. Abuela, ahora Muy bien. Bueno. Les cuento que... Eh... Estoy un poco dura del ciático, para lo cual ando así como media. media dolorida. Pero bueno, vamos a. igual vamos a seguir. Les voy a enseñar cómo dibujar una libélula. Eh, cómo dibujar una libélula, así como muy fácil, para que eh, todos lo puedan hacer si no tienen un, un moldecito o o una figurita o algo, ¿no? Me ato, me ato los pelos y ya estoy. Bueno, miren. Yo, aunque el, ustedes crean que, que sé dibujar, eh, no sé dibujar para nada. O sea, soy la reina del papel carbónico y del, y del papel de calcar y todo eso. O sea, para dibujar soy, soy muy mala, pero. Eh, soy intrépida y osada. Entonces, igual siempre me tiro a probar a ver qué, qué, qué me sale. A veces me sale bien y a veces, a veces tengo que recurrir a, a algo. Si tienen la posibilidad de tener impresoras o, o algo donde ustedes puedan sacar un dibujo, imprimirlo, recortarlo y después contornearlo, está buenísimo. Eh, si no, eh, yo en este caso no tengo para, para hacer eso. Generalmente uso algún recurso, ¿sí? de algún librito de estos de, de pintar. Este tiene, bueno, tiene otros dibujos. Eh, en este caso no tenía ninguna libélula que me, que me sirviese. O sea, había estas, pero eran muy grandes. Y, la, y les iba a bordar en realidad una abejita. Y cuando estaba a punto de empezar a bordar la abejita, no me pregunten cómo, se me vino a la cabeza una libélula y dije, me parecía que era como más linda que, que la abeja. O, por lo menos, menos vista. Entonces, lo que tienen que hacer, si, si no tienen un dibujito en donde copiarla o achicarla y demás, muchas veces lo que yo hago, eh, no en este caso de la libélula, ¿eh? pero en, en otros casos, me agarro de algo, por ejemplo, digo, les voy a mostrar algo, que lo vi por acá a la pasada. Uso pedazos, o sea, como que voy componiendo con lo que voy viendo, ¿no? Acá. Miro y digo, ay, esta formita que tiene acá estaría buenísima para, para el ala de mi libélula. Porque la formita está buena, porque el tamaño es acorde, o sea, por lo que venga. Entonces, lo que suelo hacer. Pues voy a agarrar un papel, hago así digo, me gustó esta, la apoyo y la contorneo. Me la dibujo. Esto es sí, son de las que no dudan mucho de que puedan de, de ser capaces de dibujar, ¿no? A mano alzada o de dibujar. Entonces, después tendría que buscar otra más chiquitita que me sirva la forma, a ver, ¿eh? esta, por ejemplo, esta la veo que me sirve. Entonces me la agarro, esta que está acá, a ver si todas la ven. Sí, la ven. Entonces esta otra, la voy a, ya le voy a dar la posición. Ahí. Y me la dibujo. Ahí. Más o menos. Bueno. Entonces, así. Yo voy a aprovechar y voy a dejar esto acá. Yo así arrancaría a dibujar mi libélula. Voy a achicar un cachito, así pueden ver bien. Y a ustedes lo mismo. Entonces, ya sé que esta es una ala y esta es la otra. Todavía estoy muy dudosa de que me salga idéntica. Me doblo el papel a la mitad y me la copio del otro lado. No se ve nada. Así que la voy a hacer así en el aire. Para... La estoy bordando en el aire, dibujando en el aire para que me. Entonces, de esa manera, ahora sí, yo ya la tengo como planteadita, ¿no? Mi libélula. Después puedo darle a una una formita un poco más grande, más chica, como para que no quede tan pareja y simétrica. Ahí. Y después tengo el cuerpo. Entonces digo, bueno, el cuerpo tiene que tener este largo, más o menos. C que la parte de abajo de la libélula es finita y larga, entonces hago como una especie de ovalito. Acá así, y hago lo oval. Ahí. Después viene una parte de cuerpito un poquito más gordita, que sería como un medio círculo, un círculo también más, más alargado y después va a venir una cabecita. Y después por acá van a venir las antenas. Así Dibuja una persona como yo que no sabe dibujar. Si quisieran, podrían decir, bueno, a estas alas le voy a dar un poco más de movimiento para que no me queden tan paradas, lo que quieran. Pero así está perfecto. Entonces, después que hago, doblo el papel a la mitad y lo recorto. Y lo voy a recortar. Ahí. Esto es para no dibujar de una en, el, en la tela, porque a veces pasa que, que no te sale. Y si ya dibujas, si están haciendo con el lápiz, con el lápiz que se borra no pasa nada, pero si están haciendo con el, con el, con el lápiz negro, sonaron, si no les gusta. Ahí. A veces hago, ven, acá estoy como yéndome un poquito, como para darle un poco más de forma. Ahí. Y ahí termino de recortar la cabeza. Perfecto. Bien. Entonces, yo así tendría planteada mi libélula. Y ahora lo que veo, ¿sí? siempre la miro del lado del revés que es lo que estoy haciendo ahora. La miro del lado del revés. Y me acabo de dar cuenta que me quedaron con las alas apuntando para arriba, en vez de apuntar con las alitas para abajo. Entonces, no me preocupo. Recorto acá. O sea, la termino de, de achurar. Igual ya tengo mi cuerpito y le doy vuelta a las alas. Chao. Le pongo estas alitas que vengan más acá. Se las posiciono donde quiero, ¿ven? Ahí. Así yo empezaría a formar y a dibujar mi libélula. ¿Se entiende? Como, como partiendo de, de un dibujo que, que me agarré, puedo tener el mío. Bueno, y ahora lo voy a pasar a la tela. Voy a bordarles eh, en un bastidor aparte para... para que se vea. Entonces, voy a poner, a ver, ¿ahí ven todos? Sí. ¿Y ustedes también? Sí. Entonces voy a armar ahora la composición, y les voy a decir algo. A ver, espera, vengo, vengo para acá. Si se fijan, la colita, voy a hacer zoom para que puedan verlo, esperen. La colita es como el punto que les voy a enseñar hoy, como la vedette de el vivo de hoy, que la colita está en el aire. ¿Vieron que las libélulas, todas estas, tienen la... que levantan la colita. Uy, se me cae el celular, espere. Ahí va. Eh, a ver, ahí está. Ven que levantan, levantan las colitas. Bueno, esta está en el aire. Entonces, consejo, la parte de abajo, no la dibujen, porque si no se les va a ver. ¿Estamos? Bien. Volvemos para acá. Voy a volver a achicar. Ahí, ahí ahí, que... Vengo con los celulares, estoy en llamas. Ahí, ven bien y ustedes me voy a achicar un cachito para que vean mejor. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar a posicionar mi, mi libélula. Le voy a dibujar la parte del centro del cuerpo le voy a dibujar la cabecita, ¿sí? y del y de la parte de abajo de la colita solamente me voy a marcar el largo que quiero que tenga, hasta acá, no, me, no la dibujo, así ya solo me queda ese puntito. Y ahora le voy a dar movimiento a las alitas, y le voy a poner, a ver, esta alita se la voy a poner más ahí, entonces ahora la dibujo. El otro día eh, las chicas de Instagram, hoy tengo que tener cuidado. Eh, no sabía que tiene una duración de una hora clavada y no me pude despedir porque se, se cortó. Así que hoy voy a tratar de algunas partes o sea, que dure lo que tenga que durar, pero si es más de una hora, voy a. Eh, sepan que si se corta es por eso. ¿no? Que me quedé así como mm, no me pude despedir. Ahí está, listo. Ahí. Tengo ya planteada mi libélula. La voy a reforzar un poco para que ustedes la puedan ver bien. Voy a separarle esta alita de esta. Ahí. Perfecto. Muy bien. Ahora, acá entra la creatividad y la imaginación de cada una. Pueden o bordar todo el ala de un solo color o fraccionarle, decir, bueno, le hago así, le hago un dibujo así y le hago un color o como hice yo, que tendría que chusmear como era, que ya no me acuerdo, ah, sí, le hice, por ejemplo, como una media luna acá, así y después acá como un piquito. ¿no? Y van a empezar a poner los puntos que quieran. Me voy a ir por acá y les muestro lo que hice yo. Esta libélula, para el tamaño que tienen todas estas macetitas, está hecha con, los tre con tres hebras del hilo Mouliné. O sea que es súper chiquitito y súper, súper eh, finito. ¿sí? Eh, entonces es muy... era muy complicado que se los pueda enseñar acá eh, en tan chiquitito, en... con un espacio tan chiquito. Voy a hacer punto de relleno en esta parte. Entonces, como voy a hacer punto de relleno, a mí, como siempre les digo, me viene bárbaro empezar por el centro. Pero esto es a gusto y piacere de cada una. Yo voy a empezar acá por el centro y voy a ir haciendo puntito de relleno. El punto de relleno es una puntada al lado de la otra. Así. acá. Este es el punto que menos me gusta porque me aburre muchísimo. Pero viene bien. Si les pasa, ven que a mí me quedó un poco separado porque di una puntada más grande, no hay problema, me meto en el medio de esas dos y empiezo a rellenar. Pueden hacerlo así, o sea, una puntada van puntada por puntada o Pueden hacer así. A ver, acá. Voy a dar vuelta al trabajo. ¿eh? Ahí. Hago así. Pincho acá y salgo al lado. Y ahí voy rellenando. Ahí. Sostienen la hebra. Pinchan. Y van al lado. Ahí y así sigue. Después lo que le hice contorné todo, 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 todo el borde, eh, tanto el borde de arriba hasta donde estaba el dibujo, como la parte de abajo con punto atrás. Eh, el otro día alguien me preguntó si hacer punto atrás o tipo ILVAN era lo mismo. Eh, al efecto, eh, a mí me parece que no, porque el punto atrás. Hace como un pequeño relieve que queda un poquitín más gordito que si yo hiciese una puntada al lado de la otra del de Ilván. Pero la verdad, esto también es a gusto de cada una. O sea, eh, a mí me da esa sensación, pero, pero si quieren hacerlo así, no, no hay problema. Bueno, acá, vengo acá, voy a terminar esta mitad nada más. Ahí. De última, después, cuando termino de enseñarle lo que quiero, que es la colita, eh, vuelvo y termino de rellenar el otro pedazo. Bueno, ahí estoy. Ya estoy terminando. Ahí. Acá. Ahí. Y puntito acá. Muy bien. Perfecto. Y después lo que hice lo que les decía es me vine acá al borde donde empezaba el cuerpo a ver ahí si se ve sí se ve y ustedes ven también sí. donde empezaba el cuerpo y le hice todo punto atrás acá está serán de unos cuantos milímetros porque la la libélula esta es más grande la otra que hice yo era nada minúscula igual me encanta me encanta bordar así ínfimo. Después les voy a mostrar otro día uno que todavía no está terminado, que lo empecé hace no sé, dos años, un año. Lo empecé en el verano, que es como un mandala de mar, con peces y barcos antiguos. Y también está bordado con dos con hebras, con una hebra de hilo mulinés. Esos trabajos así de... Nada, para hacer cuando uno está con muchas ganas de, de bordar. Chiquitito. Voy a bordar así, así no les pongo tanto la mano adelante, pero bueno, ven, voy haciendo todo el bordecito este con el punto atrás, así de esta manera me queda el contorno bien, bien parejo o bastante más parejo, porque cuando hago punto de relleno eh, admiro a, a las bordadoras que, que les quedan así como una puntada pegada y divina al lado de la otra no es no es mi caso por eso tal vez me parece que no me gusta tampoco hacer mucho punto de relleno porque no me queda no me queda súper parejo pero con el punto atrás siempre lo, lo termino de resolver ven ahí está bueno así terminen también terminaría también esta parte pero después después lo voy a hacer porque quiero quiero irme a la colita la parte de abajo esta también la le voy a hacer la, la vuelta de punto atrás la parte de abajo le hice qué le hice ah ya me acuerdo eh, le hice todo eh, el punto en realidad había arrancado para hacerle punto festón y no me pregunten por qué me terminó saliendo punto margarita así que le hice punto margarita eh, que también me gustó cómo quedaba entonces arranco acá vengo acá vemos todas sí. vengo acá ahí separo pincho al lado de donde salí y pincho en la parte de abajo de la eh, del ala paso la hebra por debajo de la aguja y tiro ahí y vuelvo a hacer una puntada bien pegadita para que me quede Ahí ya va a quedar como un nudito. Vuelvo a salir al lado. Hago otra puntadita. Acá arriba voy como separando un cachito porque necesito que, que vaya avanzando, ¿no? Y acá abajo pincho de vuelta. Ahí de vuelta pincho. Ahí está. Ahora que estoy haciendo esto, algo puedo leer. Así que si hay algo que quieran preguntarme, ahí me, me da, creo, no sé si, si, si puedo leer y, y bordar, pero me tendría que poner, vi que otras profes se ponen la tablet o, o la compu y van leyendo desde ahí y me parece que está bueno eso porque entonces es más fácil para leer. Voy a ver si lo... Se lo incorporo para los próximos. Bueno, así voy bordando. Este, este punto me encantó por dos motivos: porque empezó a darle como un volumen a la parte de abajo del ala, se empezó a hacer como más, más infladita, ¿Sí? se empezó como a poner más inflada y, y quedaba bueno. Me gusta cómo queda. Ahí. Y me voy a ir achicando porque. El ala va teniendo como forma, entonces necesito ir como copiando esa, esa formita del ala. Este punto está bueno también cuando hacen pájaros y le quieren hacer plumas, está queda re lindo también. Y si lo hacen, por ejemplo, las primeras vueltas separadas, o sea, cuando pinchan acá arriba separado una de la otra, pueden seguir poniéndole colores adentro y queda queda también muy bueno. Bueno. Voy a hacer hasta acá y vamos a ir a la, a, la otra, a la otra partecita. Ahí, muy bien. Perfecto. Vamos a sacar este hilo para acá arriba. ¿Mm? Entonces, ahí ya tengo la parte esta con punto de relleno, esta con el punto el punto margarita. Como estoy ahora, me dio frío, me tuve que volver a poner el saco. Dios. Muy bien. Y después, en la punta, hice una especie de punto hoja, eh, pero como era tan minúsculo. Uy, perdí la aguja. ¿Qué hice con la aguja? Espera. Como era tan chiquitito, eh, no me quedó mucho punto hoja. Vamos a ver ahora si es más grande. Oh, ¡Qué lástima que perdí la aguja! Bueno, voy a agarrar otra. ¿Qué habré hecho, no? A ver si la encuentro. No. Una vez que tenía una aguja finita que no era un clavo, volví al, al amor de siempre <laughs> otra vez. A ver si no me la pinché en la remera. Espera. Que podría ser tranquilamente. No. Bueno, no vengo acá. Entonces, ahora voy a bordar esta parte de acá. Entonces me voy a poner así y voy a partir del medio y voy a bordar hacia una mitad y hacia la otra. Entonces vengo acá, pincho y vuelvo a salir en el mismo lugar, arriba. Ahí. Vengo al otro lado, pincho. Entonces es una puntada de un lado y una puntada del otro. Como están así en diagonal, como están en diagonal. Estoy, sí, Alicia, estoy exactamente igual que vos, perdiendo agujas. Me, me río porque cuando, cuando empecé con los vivos, vieron que como estoy acá en lo de mi mamá, eh, nada, recolecté todas las agujas y las cosas que tenía en un costurerito y tenía quinientos mil de esas bordas que era de cuando de estas no de lana que es cuando del bordado mexicano y, y bueno me, arreg, me arreglé con esas y a medida que van pasando los meses no sé ahora tendría ponerle no sé calculo que unas 20 y ahora no sé si me quedan siete ocho en el alfiletero son muchas o sea las, las voy perdiendo también todo el tiempo cuando era, cuando era chica y cosía eh, por una cuestión de salud de mi papá estábamos mucho en la, en la pieza que era... ahora hay muchos televisores en las casas pero en esa época había uno solo ¿no? y como mi papá estaba bastante en cama eh, estábamos ahí la tele estaba en la pieza así que era nos reíamos porque era la oficina la sala de costura eh, todo y yo cosía muchísimo me llevaba una mesita auxiliar la máquina de coser todo un despelote pero cosía en la pieza y la mitad de las veces me quedaban agujas en la cama que se las clavaba siempre mi papá se sentaba en la cama y decía pa se clavaba la aguja se acordaba de todos mis parientes pobrecito eh, hasta que bueno tuve que empezar a poner más cuidado con eso porque me odiaba cuando pasaba eso, que se pinchaba el pobre. Bueno, ahí. Ven que en realidad, como es medio chiquitito, una diagonal se, medio como que se pierde, pero igual el efecto está, está bueno. Si quieren, en el centro, ¿sí? En el centro le pueden hacer eh, o una puntada larga, por ejemplo, voy a probar ahora. Yo hice, yo hice punto atrás, pero vamos a probar a ver qué pasa si le hago una puntada larga como divisoria y queda buena. ¿Ven? Y después en el borde, otra vez, dejo prolijo con punto atrás. Y si quisieran, por ejemplo, podrían hacer un punto cadena, como para hacerle otro efecto al bordecito, le hacen un punto cadena. ¿Cómo se hace el punto cadena? Pincho, saco, paso de vuelta la hebra por debajo de la aguja. Ahí, ven que se hace un eslabón. Y la, la próxima vez pincho dentro de ese eslabón. Ahí, voy a girar. Voy a ver si se ve bien. Ustedes lo ven, ¿Y ustedes también. Ahí, ven todos. Entonces es así: pincho adentro del eslabón, salgo más adelante. Esperen que tengo que ver. Ahí, pincho dentro del eslabón, salgo más adelante. Ahí paso la hebra por debajo de la aguja y tiro. Y ahí ven que se empieza a formar el eslabón de la cadenita. Todo esto es para lograr siempre texturas, ¿no? volúmenes, texturas. Pero esto es también parte de, del gusto de cada una. Bueno, ahí yo con esto tendría terminada, ¿sí? si hubiera terminado de bordar, obviamente, tendría terminada el ala. En la lista de abajo, lo que hice fue el punto festón. Si la miran acá, ¿sí? es el punto festón. ¿Cómo, ¿Cómo se hace el punto festón? Voy a salir arriba, sostengo ahí y pincho. En la misma línea donde tengo. De, a ver, si, si tirase una línea recta, desde donde salió la donde salió la lazada ahí abajo tengo que pinchar y me voy un cachito para atrás así ahí y ahí se forma esta primera lazadita entonces vengo otra vez sostengo con el dedo voy arriba y en la misma dirección abajo ahí cuando tiro se empieza a formar abajo lo que es el punto festón Voy arriba, pincho a la misma altura y bajo. Arriba, pincho y bajo. Después, si le quieren dar forma, pueden ir arriba pinchando más cerca y abajo más separado. Eso, si estuvieran haciendo algo en círculo, por ejemplo. A ver si ustedes están viendo. Puedo ir pinchando así y acá. Abajo, muy bien, perfecto. Ahí yo en este color no es muy contrastante con el blanco, pero en el otro yo usé un color coral y, y se veía, se ve re lindo. Bueno, así hasta terminar toda la la alita esta. Acá voy a rectificar un poco la puntada más vertical para darle la forma. Y ven que abajo va quedando todo como un cordoncito. Eso es el festón. Bueno, muy bien. Y ahora viene la parte linda, que es la de hacer el cuerpito. Terminé, pincho ahí. Bueno, remataría, después remato. Ahí está. ¿Sí? ¿Se vio? ¿Cómo, ¿Cómo va quedando? A ver, les muestro a ustedes un poquito más. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a ir a hacer el cuerpo. Me voy a enhebrar eh, el hilo. A ver. Eh. Usarlo doble, mmm, no sé. Bueno, voy a probar. A ver si lo hago con uno más grueso. Este medio finito, el que tengo, pero bueno, vamos a ver si, 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 si se ve. Si no, probamos con otro. ¿Se acuerdan cuando hicimos? Ahora les voy a mostrar de vuelta bien la colita de la libélula. Listo. Estamos acá. Esta es la colita que vamos a hacer. Esta es la colita que vamos a hacer que se mueve. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta que le pusimos, lo hicimos con una aguja auxiliar? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero con la única diferencia que en vez de usar una hebra, vamos a usar dos. Entonces, voy a sacar acá. Entonces, me voy a venir acá. Y esto me va a venir bárbaro porque yo voy a necesitar pinchar. Entonces, tengo dos hebras. ¿Sí? Dos hebras. Y las voy a anudar por separado. Le voy a hacer un nudito a una. Las tengo enhebradas en la aguja, las dos juntas, no pasa nada. Pero las voy a anudar por separado. Y voy a salir desde la parte ancha del cuerpo de la libélula para la parte flaquita. Voy a salir ahí. Muy bien. Y ahora esperen, que quiero poner bien el zoom para que lo puedan ver bien todas. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a desenebrar la aguja. La voy a desenhebrar. La voy a pinchar acá. La voy a pinchar y voy a separar los, las hebras. Voy a separar las dos hebras. Ahí está. Y ahora voy a empezar a enroscar sobre la aguja, primero con la de la derecha y después con la de la izquierda. Entonces enrosco la hebra en el dedo. La paso por la aguja y tiro hasta abajo. Agarro la del otro lado, la enrosco en el dedo, la paso por la aguja y tiro para abajo. Enrosco, paso por la aguja y tiro. Enrosco, paso por la aguja y tiro. Enrosco, paso la lazada y tiro. Y así voy a ir haciendo toda la cantidad de veces que quiera. Mientras hago esto, les voy a decir tres o cuatro tips. Igual ustedes igual vayan viendo. ¿no? El cuerpo, si ahora que yo estoy haciendo en la chiquitita que bordé yo, no hice nada porque no, no se justificaba ni valía la pena. Pero esta que es una libélula más grande, la realidad es que la colita tendría que ir de más grande a más finito. Entonces, una opción que tienen es lo que estoy haciendo yo ahora. Esta primera parte, que es la parte ancha del cuerpo, la estoy haciendo como muy suave, o sea, casi no, no tiro de la. No, no estoy ajustando de la hebra, la estoy haciendo suave para, para que me quede más ancha. Y a medida que me voy a, me voy a ir acercando a la parte de la punta de la cola, puedo ir como apretando un poco más, o sea, esta hebra aprieto, entonces va a ir sola teniendo la formita esa. Otra opción que tienen, si se acuerdan cuando hicimos eh, los, los circulitos de tela bordados, el día que creo que fue cuando les enseñé a hacer la rosa, que les mostré que podían usar un, eh, el palito de un hisopo. Entonces, pueden empezar poniendo el palito del hisopo, eso más gordo, y después lo sacan y siguen, siguen bordando sobre la aguja entonces el efecto va a ser de pasar de más grueso a más finito eh, y, y con eso también es otro recurso y algo que yo no no se me ocurrió antes de mostrárselos pero que también se usa mucho es poner por ejemplo dos agujas si yo hubiera puesto dos agujas gordas de estas bordo una parte sobre las dos agujas después retiro una y sigo bordando solo en una entonces eso también hace que cambie el tamaño. Bueno, voy a chequear a ver. Sí, listo. Ya llegué al largo que quiero. ¿no? A ver, les voy a mostrar primero cómo queda. ¿Ven? Ahí me queda como un festón de un lado y un festón del otro. A ver, a ustedes les muestro. ¿Ven? Tengo los dos hilos y me queda como un festón de un lado y un festón del otro. Entonces, ahora lo que tienen que hacer... Es acomodar las hebras que queden una al lado de la otra y volver a enhebrar la aguja. Esto que me pasó, ven que las tengo de diferentes tamaños, no va y ahí enhebro. Bueno, la que es creyente es el momento de rezar para que esto pase bien y fácil. Entonces, tomo acá. ¿Sí? Ahí, a ver, esperen. Ahí, tomo y voy a pasar por dentro. Como yo la hice floja, me está resultando fácil. A veces no pasa, que resulta tan fácil, cuesta un poquito más, pero no importa. Entonces, ahí tiré, acomodo el punto, y ahí me queda lista. ¿Sí? La colita. Que a ustedes... Ahí me queda lista la colita en el aire, que es típico de las libélulas. ¿sí? Esta me quedó bastante pareja eh, en tamaño. Igual no pasa nada. Una vez que tengo hecho eso, ¿qué voy a hacer? Voy a trabar primero esto. Ahí voy a trabar para que no se me desarme. Y ahora tengo que resolver el tema del cuerpo. Este cuerpo, la verdad, que como es grandecito, yo lo haría todo con punto de relleno. En el mío, como era tan chiquitito, le hice cuatro nuditos francés y, y se terminó ahí el, el asunto. O sea, con eso lo resolví. Pero acá yo haría todo punto de relleno, inclusive en este caso hasta en la cabeza. A ver qué agarré. Esta. Haría todo punto de relleno acá, así, aprovechando que ya tengo las dos hebras, me vienen bárbaro, porque voy a avanzar mucho más rápido. Ahí, ¿ven? Punto de relleno, perfecto. Jueguen con las alas, háganles dibujos, háganles círculos, hagan, qué sé yo, espirales. Eh, aprovechen ¿sí? si hacen uno un poquito más grande. En la, si lo estamos haciendo del tamaño de las macetas, más que un rayadito o algún firulete, como le hice yo, no creo que dé. Pero. Y usen colores bien contrastantes como para que también se luzca eh, el dibujito que le hagan, ¿no? Bueno. Ahí tengo y les muestro lo que hice en la otra. Vamos a ver si me da para hacerlo acá. A ver, ahí terminé. En la mía lo que hice fue salir en la mitad de la cabeza, un poquitito más abajo de la mitad de la cabeza. ¿Sí? Ahí ven todas, sí. Y le hice un nudo francés inmenso. Bien, bien, grande, vamos a ver si me da con, con este con este hilo y esta aguja. Hice un nudo francés bien gordo y grande ahí y ahora lo acomodé. Podría ser dos, miren, ah, vamos a hacer dos ahí, acomodo y pincho a la mitad. Está bueno. En la mía se resolvió con uno porque ya era, era chiquito, pero acá hago mitad para un lado y mitad para el otro, y me va a quedar como otra otra texturita de. O sea, tengo la cabeza con un punto, el centro del cuerpo con otro y la colita con otro. Entonces, como que tengo más. Ahí está. Y ahora voy a hacer otra vez otro grandote. Voy a hacer acá. Dos, tres. No me acuerdo cuántas hice, pero eran muchas. Ah, voy a hacerlo lento por si alguna es nueva y no sabe hacer el nudo francés. Salen con el hilo y lo van a enroscar alrededor de la aguja la cantidad de veces que quieran. En este caso estoy haciendo muchas porque quiero un nudo bien gordo y grande. ¿no? Pincho cerquita de donde salí y este hilo no lo suelto. Lo voy a soltar casi cuando ya esté terminando el nudo. Paso, si a veces me cuesta, le hago un movimiento a la aguja así como para que vaya abriendo camino y vaya pasando. Y cuando ya estoy llegando al final, ahí recién lo solté. Listo. Acomodo. Y vengo acá arriba. Y pincho. Ahí le daría. Ahí está. Ahí lo acomodaría más. Para que quede como me gusta, le voy a dar una puntada para acá para llevarlo donde yo quiero y ahí me quedaría la cabeza con un buen volumen. Listo, tengo cabeza, colita y cuerpo. Y las antenitas se las hice así. A ver, esperen, que voy a sacar acá. Tenía ganas de dejarlas en el aire. En este tamaño me va a dar para dejarlas en el aire, en el otro chiquito mío no, así que no, no pude, pero me enhebré un hilo de otro color, en este caso negro. No, la quise, no le quise hacer el cuerpo negro porque me, me quedaba como. me llamaba como mucho la atención en el, en el bordado. El cuerpo negro lo probé Y era como que la vista se me iba solamente al cuerpo Entonces Salgo Pegadito acá En donde quiero Tener Si quiero hacer una antenita como hice yo Que la, la cosí Nada, hice así Enrosqué una vueltita me, me vengo al lugar del Del largo de la antena Pincho y ahí me quedó. Y hago la otra para el otro lado. Les voy a enseñar dos opciones. ¿eh? Esta para el otro lado. Otra vez. Doy dos vueltitas. Le pongo la posición que quiero. Pincho. Y ahí me quedó. Me quedaron las antenitas. ¿Sí? Pero... Pero si quieren hacerlas en el aire, vamos a hacer esto. Chavo antenitas. Vamos a sacar los nudos. Este lo tengo que sacar de acá atrás. Ahí está. Si ustedes quieren hacer que tenga dos antenitas en el aire, lo que tienen que hacer es así. No le hagan nudo a la hebra, la dejan, pasan por acá. Así. Dejan una colita. ¿eh? El, el larguito que quieren de la, de la colita. Vuelven a pasar. Esperen. Oh, se fue la colita. Desgraciada. Bueno, vuelvo otra vez a arrancar porque se, la perdí. Vuelvo otra vez. Paso por acá. Ahí. Hago una colita, las dejo generalmente más largas y después las corto del tamaño que quiero. ¿no? Si quieren, pueden dejarlas así, y esto corre el riesgo de que se salgan. Y si no, lo que hago es esto: vuelvo otra vez y hago que esta se me enroje un poquitín acá, y ahí está. Entonces, con esto, yo después corto acá, corto una acá, una un poquito más larga, una un poquito más corta y una un poquito más larga. Ahí. Y me quedaron las antenitas. Ahí está. Las antenitas del larguísimo me quedaron. Vamos a la más corta. Me quedan las antenitas en el aire. Bueno, lista la libélula. Ahora las voy, voy a leer los mensajes. Esperen, vamos a dejar acá para que puedan ver esto todo enterito. A ustedes me las voy a llevar por el otro lado. Ahí está. Bueno, listo. Ahora estamos. Podés hacer punto tenango, que es más divertido y podés lograr un efecto similar. Tenés razón, sí, es, el punto tenango también es, es re lindo. Sí, el punto relleno no me. Me gusta más con el nudito armado. El nudito armado, eh, este sería. ¿Soña? Después podés poner una aguja auxiliar y se la saca luego. Claro, ahí está, lo que dije después que no te había leído. La libelo, la está quedando. Gracias. Eh. Mi nieta tira corazones porque le gusta mucho. ¡Qué linda! Bueno, listo. A ver acá qué dicen ustedes. Eh, ¿Podrías explicarme cómo hiciste el borde de la maceta de la izquierda? El borde de la maceta de la izquierda. Este, este borde eh, está en los vivos en YouTube. Eh, igual ahora te lo explico rápido. Eh, si querés verlo, están todos los vivos guardados en, en YouTube. Y son secuenciales, o sea que. Seguramente vas a ver primero el del cactus, o sea, primero esto y después este. Eh, si lo miras ahora y si lo miras esta noche, vas a ver primero la libélula, porque van así, para atrás. Eh, y lo que hice fue nada: punto, hice todas de vueltas de punto atrás y después pasé por debajo de, la, de cada una de las hebras la aguja, y de vuelta, y, ahí, y así lo armé. Te encuentro que estoy. De, está, <laughs> Laura dice que está dejando los ojos. No me puedo desenganchar. Qué bueno. Estamos así como todas, dejando los ojitos, Laura. Bueno. A ver, ¿qué más? Nada más. Bueno, ahí estamos. Eh, es casi probable, casi probable que para mí este diseño esté finiquitado. O sea, para mí esto ya es como que no le voy a hacer ni mesa, ni gato, ni nada. Pero les voy a abordar ahora para mañana. Vamos a abordar un gatito. Eh, para las que me, me habían pedido que pusiera abajo de la mesa eh, un gatito, voy a bordarlo. Lo más probable es que en este diseño yo ya no le ponga nada más y, y bueno, y probemos. Eh, les quería preguntar, eh, a ver, tengo ahora como bueno, eh, podemos seguir bordando naturaleza, eh, plantas, flores, hay, hay infinidad. Si quieren, podemos hacer como una, una serie de, de, como de puntos nada más, o sea, puntos de hojas, puntos de flores, eh, algunos puntos tipo guardas, como para que ustedes creen, vayan creando sus propios diseños. Eso vayan con, mandándome mensajes, qué es lo que les gustaría, eh, si no, yo, bueno, veo por dónde, por dónde voy. O sigo haciendo macetas y, y flores y, y vamos, vamos bordando. Eh, y la otra que les iba a decir es que a partir de la semana que viene, eh, como yo ya arranco otra vez a trabajar, eh, voy a, vamos a empezar a pautar qué días, todavía no lo decidí, eh, pero qué días eh, hacemos vivos. Así también tienen como más tiempo para ir, eh, para no estar como tan atorados, ¿no? Me parece como que hay tanta, tanta oferta de tantos profes y que son todos tan buenos que es como que estamos haciendo un picoteo de todos y tal vez está bueno eh, ir armando un proyecto, poder terminarlo, no, o sea como me, me da la sensación por los mensajes que me mandan como que no llego, no terminé, no pude, bueno entonces tal vez si lo hacemos más espaciados, día por medio, por ejemplo, eh, o tres veces por semana eh, nos va a dar tiempo para bordar y disfrutar del bordado, para coser eh, y para ir haciendo todo. ¿Les parece? Bueno, ahora sí. Nos vemos mañana, eh, gatitos mediante. Voy a ver qué dibujito de gato encuentro lindo y que sea fácil explicar para que lo, lo puedan dibujar si, si no saben dibujar o no tienen de dónde sacar uno. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, les mando un beso enorme, enorme, enorme y nos vemos, nos vemos mañana. ¿Quieren? Chao chicas, hasta mañana.